Bien, en este video tutorial vamos a ver cómo se guardan las imágenes o las fotos en un ordenador. Vamos a ver que hay varios formatos, pero nosotros vamos a seleccionar uno muy común, que es el formato TIFF. Bien, aquí estáis viendo en pantalla una imagen en formato TIFF. Una imagen que está pues formada por un montón de canicas. Como veis, hay mucho colorido, casi cubre todo el espectro. Hay tonos claros, hay tonos más oscuros. Podemos ver la información de este archivo. La información de este archivo, como veis, viene aquí, pues tiene unas dimensiones de 1419 por 1001. ¿Y esto qué significa? Pues estos son la cantidad de píxeles individuales que hay en horizontal, son 1419, y en vertical, 1001 píxeles o cuadraditos indivisibles, es decir, que ya tienen un solo tono. Aquí en la presentación en pantalla completa vemos que el píxel prácticamente no se ve, habría que acercarse mucho con una lupa para poder observar, pero para eso, para poder observar que esta imagen realmente está formada por diferentes píxeles o cuadraditos indivisibles, podemos irnos a un programa gráfico, a este, al GIMP. Aquí la tenemos abierta ya la imagen. Aquí fijaros que para que entre completa en esta pequeña ventana se ha reducido el zoom a la mitad, al 50%, pero tenemos la posibilidad en vista de ampliar hasta 1600. Fijaros que ahora, al ampliar a 1600, la imagen ya está formada por cuadraditos. Esto ha sido a lo mejor quizá demasiado brusco. Si ponéis aquí un 1 y cogéis un lápiz, veréis que puedo cambiar exactamente el color de uno de los píxeles. Por ejemplo, si voy a coger un verde similar, este en verde brillante, veréis que si lo coloco por aquí, pues aparece cambiado el píxel determinado. No puedo hacer subdivisiones, es decir, no podría cambiar la mitad o la cuarta parte de este cuadradito. Esta sería la unidad mínima de información. Bien, si el zoom no es tan extremo, por ejemplo 400, vemos que todavía podemos distinguir el píxel, que ha cambiado de color, y conforme vamos bajando, cada vez es más difícil, aunque aquí el contraste es muy grande porque hay mucha diferencia entre el píxel y el contorno, pero evidentemente a 100 ya va a ser bastante difícil averiguar dónde está el píxel cambiado. Y mucho menos a 50, es prácticamente indistinguible. Bien, esta imagen, que es muy bonita y tiene un montón de tonos y de colores, tiene una gran pega para poder de manifiesto cómo se almacenan las imágenes en el ordenador. Y tiene dos problemas. El primer problema es que es una imagen con mucha diferencia o con muchos píxeles diferentes. Y además, bueno, en realidad son tres las pegas que tiene. Además, tiene otra pega que es el tamaño. Este, como veis aquí, el tamaño de la imagen es de 14 megabytes y eso es una cantidad de información que es difícilmente manejable y no nos va a aclarar mucho cómo se almacenan las imágenes en el ordenador. Y después la tercera pega que tiene es que es una imagen que está comprimida. Es decir, si vamos otra vez aquí y vemos la información, esta imagen no es una imagen sin comprimir, sino que tiene una compresión LZV, que es una compresión sin pérdidas, pero no almacena realmente píxel a píxel la información de la imagen, sino que hay un tratamiento previo antes del almacenamiento. Y eso no nos conviene porque hace más difícil observar cómo se almacenan las imágenes en el ordenador. Para poner de manifiesto realmente cómo se almacenan las imágenes en el ordenador, vamos a simplificar. Es decir, vamos a salir de aquí, pues vamos aquí al GIMP y vamos a
salir de este, de este, de esta imagen y crear una nueva. Vamos a ser mucho más cautos a la hora del tamaño. Y para poder manejarlo fácil y sencillo, vamos a crear una imagen de una anchura de 10 y una altura de 10. Una imagen cuadrada, un cuadradito, que tenga 10 píxeles de ancho y 10 píxeles de alto. Bien, en opciones avanzadas hay que decir que la resolución que propone el programa, porque está abierta la de las canicas que tenía esta resolución, es de 300x300, pero realmente para visualización en pantalla con 72 puntos por pulgada es más que suficiente. Bien, el color RGB lo dejamos porque no queremos una escala de grises, queremos un color. El color de fondo, vamos a ajustarlo. Vamos a ajustar, por ejemplo, a este color, al 740C4. Este podría ser bueno. El 740C4, aceptamos. Es un color violeta con bastante predominio del azul. Y lo vamos a colocar de fondo, para rellenar. Y aquí en el comentario, pues, podemos poner que es una imagen un solo color. Y aceptamos. Si os fijáis, al crear esta imagen, el tamaño, fijaros que si lo ponemos al mismo zoom que la imagen con las canicas, pues evidentemente no hay color, ¿eh? Aquí es una imagen súper pequeña. Pero no importa, porque lo que nosotros vamos a intentar ver es cómo almacenamos esta imagen en la memoria del ordenador. Vamos a cerrar esta para que no nos estorbe. Cerramos sin guardar. Y ahora en esta lo que sí que vamos a hacer es verla al tamaño máximo, que creo que es 1600, puede ser, sí. Aquí la tenemos. Vamos a ampliar un poco esto. Y esto serían 100, digo, 100, sí, 100 píxeles, 10 por 10. Y la vamos a almacenar tal cual, sin compresión y con un nombre. Vamos a irnos a archivo, exportar. Selecciono el tipo por extensión. Vamos a ver la extensión TIFF. Ahí está. Vale, y ahora vamos a grabarla, pues por ejemplo, con imagen 0. Bueno, imagen 0 así, tal cual. Punto TIFF. Ahí está. Bueno, en realidad podemos utilizar tanto la extensión TIFF con dos Fs como TIFF con una F. Vamos a poner TIFF a secas. La compresión ninguna. El comentario ya se lo hemos dado antes, por lo tanto, exportar. Para poder hacer una variación y ver diferencias en los ficheros, para ver dónde se almacenan realmente los píxeles, lo que vamos a hacer es elegir un color de primer plano, por ejemplo, un color que tenga bastante verde, en verde al tope, y vamos a quitarle azul, si queréis, ahí, por ejemplo. Le damos a aceptar, esto es un color verde que destaca bastante, y vamos a pintar un píxel. Un píxel, por ejemplo, en la esquina superior izquierda podría ser una opción. Bien. Y ahí vamos a grabar. Exportamos otra vez. Y ahora lo exportamos con imagen 1.tif. Vamos a poner y vamos a cambiar un solo color, no, vamos a decir un solo color con píxel. Bueno, un solo color. Vamos a que tenga el mismo tamaño. Un solo
pixel, colores del nuevo tamaño, yo creo que este nos servirá. Bien. Y ahora, pues ya podemos salir de aquí. Esto me falta guardarlo. Aquí también podemos cerrar esto. Esto tampoco hace falta que esté ahí en pantalla. Vamos a cerrarlo. Y ahora vamos a abrir un editor. Vamos a poner el perfil Agus, que tiene fondo negro. Y vamos a hacer una comparación, como hicimos con los videotutoriales dedicados al almacenamiento de números. Y bueno, primero que tendremos que irnos a documentos. Y hacemos una comparación entre lo almacenado en esa decimal de imagen 0 e imagen 1. Vale, aquí lo tenemos, vamos a ampliarlo. Aquí tenéis las diferencias que hay en ese fichero. Fijaros que al haberlo construido con un tamaño reducido, nos ha cabido todo el fichero o los dos ficheros en pantalla. Podemos compararlo sin ningún problema. Fijaros que ha aparecido aquí una terna 7E40C4, que ha sido el color de fondo elegido del primer fichero. Fijaros que esto se repite continuamente se repite. Y en el fichero en el que hemos cambiado ese primer píxel por un color más hacia el verde, pues resulta que tenemos otra terna, 70FF8E. Bien, en este tipo de ficheros, en los ficheros TIFF, voy a indicar en este video tutorial a grandes rasgos cuál es su estructura. Y en el siguiente, si tenéis curiosidad, vamos a profundizar más en dicha estructura. Para hacer eso os he preparado una imagen. Vamos a ver, vamos a ponerlo en otro escritorio. Creo que está en imágenes, puede ser, sí. Y creo que es esta. Vamos a ver. Efectivamente, esta es. Bien, pues vamos a ponerla en grande. Y aquí veis el mismo fichero que hemos visto antes, con los mismos valores, 7E40C4. Y os he destacado en fondo verde y en fondo azul la estructura de este fichero. Este fondo verde se refiere a 8 bytes que corresponden con la cabecera del fichero TIFF. Esa cabecera la explico porque tiene muy poco que explicar. 4949, que corresponde con II, son los dos primeros bytes y son los que indican si la codificación de los diferentes números está en el formato Intel, o sea, que se almacenan al revés, el byte menos significativo al principio y el más significativo al final, o si hubiera MM aquí, pues utilizaría el formato Motorola, que es justo por orden. Es decir, el primer byte que se almacena es el de más peso y el último el de menos peso. 2A00 es un número mágico y ese siempre es el mismo en todos los ficheros. El 2A00 aparecerá en todos los ficheros TIFF. Y después vienen 4 bytes que nos indican dónde empieza otra de las estructuras básicas, que es una estructura a base de etiquetas y que da información sobre el propio fichero TIFF. O también podría verse como dónde acaban los datos reales. Los datos reales empiezan a continuación de esta cabecera, los tenéis aquí. Voy a señalar la terna la tenéis aquí, 7E40C4. Y eso se repite tantas veces como sea necesario para el desempeño o almacenamiento de toda la información del fichero, siempre y cuando este fichero esté sin comprimir. Aquí, si los contáis, debería haber 100 ternas, o sea, 300 bytes. Si tenéis paciencia, podéis podemos hacerlo rápidamente.
Vamos a contar las filas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 filas completas y 15, porque tenemos esta de aquí y estos 8. 15 filas. Vamos a contar lo que tiene cada fila. Cada columna de esta de aquí tiene 8 bytes. 8 y 8 son 16 y 4 son 20. 20 filas por 15. Digo, 15 filas por 20 bytes en cada fila da como resultado 300, que es efectivamente lo que habíamos aventurado. ¿Por qué 300? Porque hemos hecho un cuadradito de 10 píxeles por 10 píxeles, que son 100 píxeles, y cada píxel necesita como información de color tres parámetros. Tres parámetros que se almacenan en un byte. La luminosidad del rojo, que sería en este caso 7E, la luminosidad del verde, green, que sería 40 en este caso, y la luminosidad del azul, que es el que más predomina en este fondo, que es el C4. Y como todos los píxeles tienen el mismo color, pues el dato se va repitiendo sucesivamente. Hemos dicho que en la cabecera nos indica dónde finalizan los datos. Fijaros que la cabecera, si la leemos al revés en el formato Intel, sería 00001 34. Es un puntero. Este 1.34, si este es el 1.2C, este será el DEF 1.30, 1.31, 1.32, 1.33. Y el 1.34, que es la zona que tenéis señalada en azul, es donde empieza realmente otra estructura del fichero TIFF, que explicaremos en el siguiente vídeo, y si tenéis curiosidad, pues lo podréis observar. Lo que sí que podemos ver en este, para finalizar, lo tenemos aquí, es las diferencias que hemos encontrado entre los dos ficheros. Fijaros que en la única diferencia que hay en los datos sería esta terna, porque hemos cambiado en el imagen 1, hemos cambiado el píxel que estaba en la parte superior izquierda del cuadradito. Y después han cambiado algunas cosas más. Han cambiado el nombre del fichero. Fijaros que uno lo hemos llamado imagen 0 TIFF y el otro imagen 1. Por lo tanto, la única diferencia es el 0 y el 1. Esto se codifica en ASCII, como veis. 30 es la codificación de ASCII del 0 y 31 la codificación en ASCII del 1. Y después también el comentario. Es decir, aquí hemos puesto un solo color. Por lo tanto, aquí hay una serie de datos que codifican las letras C minúscula o L minúscula O y R, que estos los tenéis aquí. Esto sería el ASCII correspondiente, con este 72 al final. Y después en el otro fichero hemos puesto un solo píxel, en el que lo que cambia es la palabra color por la palabra píxel. Y como veis, como son diferentes las codificaciones, aparecen aquí destacadas en amarillo. Bien, y con esto creo que es suficiente para este primer vídeo. Y en el segundo que podríamos considerarlo casi como optativo, si os pica la curiosidad de qué información realmente almacena el TIFF a partir del final de los datos, pues os espero en ese siguiente vídeo tutorial. Hasta luego.